Hemos quedado en Boadilla Digital con un campeón de ciclismo de Boadilla del Monte, Jaime Andrés Mariño. Hola, Jaime. Hola. Acabas de llegar de entrenar. Sí. ¿Qué tal va la preparación? Muy bien. Ahora tengo una carrera dentro de una semana y estamos a tope. Tiene 22 años y ya tiene numerosos campeonatos de ciclismo adaptado y su meta es llegar a la selección española de ciclismo paralímpico. ¿Cómo va ese sueño? Pues muy bien, poco a poco. Estoy intentando hacer los entrenamientos lo mejor posible, con el objetivo de bajar los tiempos e intentar llegar a la selección española. Pero para llegar a la selección española hace falta mucho potencial detrás, económico, apoyos, hacer marcas. Un trabajo arduo. Sí, claro, como no es solo los resultados, importan mucho los tiempos, tienes que intentar estar dentro de los tiempos internacionales para ser así competente y representar bien al país. Y como tú mencionas, es importante el gasto económico para cualquier deportista, sobre todo en el ciclismo, ya que el material es bastante costoso. Y ahora mismo está recaudando apoyos para una beca deportiva a través de una iniciativa que te tiene que apoyar la gente. ¿Cómo va esa recaudación de votos, Jaime? Pues muy bien, la verdad, estoy muy contento con el apoyo que estoy recibiendo, sobre todo de los vecinos de Boadilla. Es increíble el apoyo que estoy recibiendo. Ahora mismo estoy en segundo puesto y nada, os animo a votar en whereisthelimit.es. Tu meta está puesta, entiendo, en los Juegos Paralímpicos de París 2024 Sí. y Los Ángeles, más lejos, 2028. Sí. Yo soy más de pensar a corto plazo, quiero llegar a la selección española y luego una vez llegue a la selección española me plantearé objetivos más interesantes y más potentes como los que mencionas. La selección española no ha sido convocada todavía en ninguna ocasión. No, todavía no. Pese a que tú tienes una trayectoria de oros en Campeonato de Madrid, plata en Campeonato de España, acabas de competir, si no recuerdo mal, a primeros De marzo. de marzo en el Campeonato de España de pista. Sí, bueno, teniendo buenos resultados, sí, pero el palmarés realmente no importa, lo que importa es el tiempo. Como tú tienes que intentar llegar a unos tiempos que seas competente para que puedas competir internacionalmente. Que Jaime lleva 5 años apenas compitiendo con la bici, ¿no? Bueno, compitiendo en ciclismo adaptado menos 2 años, desde los 20 años. Me aficioné a los 17 años a mountain bici y ya hace sido uno parar. Me he enganchado completamente. Aquí además empezaste en el equipo de Anguita, ¿no? Sí, en la peña La ciclista Peña. Lute Anguita. Estoy muy agradecido como el hecho de que pueda montar con Lute Anguita, que ha sido un ex ciclista profesional y sus hermanos, me transmite mucha motivación y es increíble poder montar con ellos porque recibo muchos consejos. ¿Y cuántas horas dedicas al entrenamiento? Pues intento darle a 3-4 horas diarias. Con la bici, pues depende del día. A veces entre 2, como mucho 3, pero me gusta estirar, hacer ejercicio de core, de abdominal y también incorporo un par de días de gimnasio. ¿Y cómo has vivido esto de la pandemia, Jaime? Pues bueno, no tan mal como al principio. Los ciclistas tuvimos que hacer muchísimo rodillo, básicamente bici estática para los que no estén muy familiarizados con el mundo del ciclismo, pero cuando ya se dio el permiso de que se podía salir y además si tenías la licencia ciclista podías ya salir de Boadilla y entrenar mucho mejor. ¿Qué pruebas tienes inminentes? Pues dentro de una semana ya empieza la temporada de carretera. El objetivo principal obviamente es el Campeonato de España que se va a celebrar aquí en la Comunidad de Madrid. Creo que va a ser la primera vez que se celebra aquí desde hace 10 o 11 años, lo cual creo que es algo increíble. Y creo que la Federación Madrileña y el Cadaso de los Vidrios ha hecho un circuito muy interesante, ya lo he ido a ver.
que gusta mucho, muy exigente también. Y nada, ese es el objetivo principal este año. ¿Qué ídolos tienes dentro del mundo de la bici o del deporte? ¿Cuáles son tus referentes? Pues creo que los referentes deben ser personas cercanas a ti, y un referente del mundo del ciclismo yo creo que es Lutanguita, como el hecho de que pueda salir con él casi todos los domingos es increíble, como que no puedo recibir mejores consejos que de un ciclista profesional. Y en el deporte en general me gustaba mucho la mentalidad que tenía el jugador de baloncesto que falleció, Kobe Bryant, el hecho de que esa mentalidad trabajadora de intentar mejorar día a día y aplicarse más que los demás me motiva mucho y me encanta, la verdad. Tienes una hemiparesia, sí. De nacimiento, ¿no? Sí. ¿Y qué le dirías a esa gente que tiene algún problema y tiene esa barrera mental y le cuesta? ¿Qué le dirías? Que las barreras están para superarlas. Como yo creo que ya seas una persona discapacitada o no, que las barreras, que eso, que las tienes que superar, intentando, marcándote objetivos diarios para intentar eso, más motivado, y que llegue algún día y dices, va, pues voy a superar esta barrera y no me importa lo que digan los demás, sino que el objetivo al final de la vida es que yo sea feliz. Pues Jaime Andrés Mariño, te agradecemos este testimonio, te deseamos muchísima suerte. Pueden votar todas las personas que nos ven y que nos leen, pueden votar en la página web que vamos a colgar en boadilladigital.es. Jaime, te dejamos que sigas entrenando. Adiós, gracias a vosotros.